hablar. Lo cuenta todo en la siguiente nota. Tiki, tiki, tiki. ¿Qué opinas de la actual Miss Universo Ecuador, Mara Topic? La pregunta que pudo haber incomodado a Delary Stoffer, actual Miss Ecuador, pero que no lo hizo, pues a pesar del hermetismo y distancia entre estas dos organizaciones, la alta pelinegra salió al paso y sin ningún problema habló sobre su sucesora, pues Topic es Miss Universo Ecuador, pero de la nueva administración. Tengo la oportunidad de haberla conocido cuando estaba de candidata y creo que ella va a hacer un gran papel si se prepara en el Miss Universo. Es una chica bastante espontánea y solamente es que sepa desarrollar todas esas habilidades que tiene. Mucha gente esperaba que Delary Stoffer entregue esa corona, que le ponga la corona a Mara Topic, pero no se pudo. Bueno, no se pudo exactamente, pero yo considero que ya va a ser un buen trabajo y ahora lo vamos a hacer con mi organización Miss Ecuador. La llamaste tal vez para felicitarla, has conversado con ella. Entre mujeres siempre debe haber siempre ese apoyo, es lo que yo digo. Exactamente, como una ecuatoriana más, yo la apoyé, la subí a mis redes incluso, la felicité. Y bueno, ahora que va al mismo universo la voy a seguir apoyando, porque no, como te digo, primero es compatriota. Pero tú no tienes ningún problema de hablar de Mara Topic. No, para nada, ¿por qué tú vas a tener problema? Porque hace un tiempo diste por ahí entrevistó a Marco Tapia y como que no quiso hablar, decía que no había visto el concurso ni nada. Bueno, no te puedo opinar sobre otras personas. No es que hay una prohibición ni nada por el estilo, eso que quede claro. No, para nada. Mi directora desde un inicio me ha dado esa apertura para que yo pueda opinar o no opinar sobre algún tema. ¿Qué tal ahora esto de la inclusión? Esto no es nuevo, esto ya se ha venido dando. Sí, bueno, el Miss Universo está más apegado a la inclusión, pero el Miss International es un poquito más recatado. Busca una mujer de cierta edad hasta los 28 y creo que eso es lo que busca ahora el Miss Ecuador. Y se viene ya el Miss Ecuador. Tú vas a ser la que sí entregue la corona a la... No sería sucesora porque sería Miss International la que se va a elegir, ¿verdad? Eso explícanos bien porque la gente todavía como que no tiene un poco claro eso. Bueno, el Miss Ecuador va a escoger a la que nos va a representar en el Grand Slam Miss International bajo ciertos perfiles que obviamente exige este concurso. No es que se acepta a mujeres de toda edad, así como el Miss Universo, ¿no? El Miss Universo tiene otras reglas y el Miss International tiene sus propias reglas y eso es lo que va a ser escogida. La chica que cumpla bajo ese perfil, ahí las candidatas están bellísimas. Tienen que ser señoritas. Exactamente, tienen que ser señoritas. ¿Madres de familia no? No, madres de familia no, ni mayores de 18. Uy, no, ese concurso, 28, perdón, ese 28. Concurso le va a encantar a Mariela Viteri porque ella nunca ha estado de acuerdo que participe en Madres de Familia. Sí, bueno, esas son las reglas ahora del Miss Ecuador. Hay 21 candidatas, todas se están preparando. La organización este año se ha puesto mucho más empeño en que las chicas se puedan preparar en diferentes ámbitos. Entonces vamos con una buena representación ahora del Miss Internacional también. Aparte tienen un año para prepararse. ¿Dónde va a ser el concurso? ¿Cuándo se van a presentar las candidatas? Es lo que queremos saber porque como que no hemos sabido mucho de ella todavía. Bueno, la noche final será el 17 de agosto en Salinas. O sea, me toca viajar a Salinas. Por supuesto, amigo, tienes que estar ahí, no te lo puedes perder. Y también van a ver, bueno, van a estar las 21 candidatas.